Se trata del parque nacional que presenta la mayor cantidad de palmas chilenas en el país, cerca de 80.000 ejemplares en diversas etapas de crecimiento, y que a 50 años de su creación, el Parque La Campana se posiciona en Chile como pionero en una serie de medidas de conservación de esta especie nativa entre Coquimbo y el Maule. Tenemos recursos que son únicos a nivel país, tenemos uno de los palmares más grande, ¿no es cierto?, de la zona central de Chile, podríamos decir, aproximadamente llegando cerca de los 80.000 ejemplares. Tenemos también otros recursos como el roble, uno de los relictos más al norte de Roble Santiago, y otro innumerable cantidad de recursos que están presentes en esta unidad. Fue el sector de Ocoa, en Hijuelas, el elegido por las autoridades de CONAF y el Ministerio de Agricultura para celebrar este importante aniversario que encuentra el parque en el desarrollo de un nuevo plan de conservación de la palma chilena y los activos del recinto de 8.000 hectáreas de superficie, dividido en tres sectores que involucra a guardaparques, la comunidad del sector, representantes del mundo académico y autoridades. Básicamente en que nosotros tenemos que estar en conjunto con la comunidad, porque nuestra principal respaldo que tenemos en la conservación de este lugar, pero ellos no deben ser personas que estén mirando nomás o que nos ayuden a hacer nuestra tarea, ellos tienen que participar. Acá se ha presentado un plan de manejo construido de forma participativa con el espacio de la academia, con los servicios públicos y también con la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante, más allá del tema normativo, que en el que efectivamente debemos avanzar más fuerte. Además, esta celebración sirvió para oficializar el primer convenio con emprendedores de las comunas aledañas al Parque Nacional La Campana, con el objetivo que se pueda desarrollar el ecoturismo en su interior. Y en las comunidades aledañas se desarrollan una serie de actividades relacionadas con este ámbito. Nosotros le damos prioridad a trabajar con las comunidades locales porque ellos son conocedores del territorio, de la cultura local y esos son parte de los principios sustentables. Y bueno, si no los podemos encontrar, los preparamos, los capacitamos en forma totalmente desinteresada. Se realizó un plan maestro que finalizó el año pasado y para el cual estamos subsanando algunos temas para empezar ya con las obras de mejoramiento de baños, accesos, portales, porque este es un lugar valiosísimo, es reserva de la biosfera, con mucha especie endémica. Con el desarrollo de la implementación del nuevo plan de conservación, se celebraron los 50 años del Parque Nacional La Campana, que se ubica en la cordillera de la costa y se caracteriza por poseer ambientes ecológicos representativos del clima mediterráneo, plantando los presentes 5 nuevas palmas chilenas en representación de cada década de existencia de esta Reserva Mundial de la Biosfera que se ubica en nuestra quinta región.